Bueno, para nosotros es importante y creo que para toda la gente también hacer la campaña de diabetes es muy importante. Es muy importante que todo el mundo vaya, que vayas vos, que vayan todo el mundo, porque por ahí dice, no, yo no tengo diabético, yo no soy diabético. Pero bueno, no es nomás, o sea, el que es diabético ya sabe que es diabético y bueno, van ahí, hacen el control y todo, bueno, pero la persona que no es diabética, que no sabe o cree que no es diabético, es muy importante que vaya, porque eso es la prevención, es lo mejor que hay. ¿Todos los años suelen descubrir diabéticos nuevos cuando se acerca la gente? Sí, siempre se descubre alguno, sí, siempre hay alguno que ¿Y tiene algún problema. cuál es la reacción de la persona que Y dice, ah, mira, tengo sí, 1,40? claro. ¿Es de asombro? ¿Es de lo intuía? Y por ahí algunos, viste, se sienten por ahí asustados, otros que ya más o menos sabían que tenían algún cosa y no querían, por ahí no quieren ir a averiguar si es cierto o no. O sea, que como siempre hacemos nosotros los cristianos, que siempre negamos un poquito lo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y van a comenzarla cuándo? Comenzamos el día 30, el lunes 30, en San Carlos Norte. El horario en todos los lugares que se hace la campaña es de 14 a 16 horas. Bueno, en San Carlos Norte empezamos en la posta del 107, en Fermín Laprade 198. Bien. Después seguimos el día martes 31 en la sede del club, también de 14 a 16 horas. En este vamos a tener una modalidad nueva, una cosa nueva que vamos a hacer, que invitamos a una podóloga que le revise los pies, aparte porque el pie diabético también es muy importante. Que no tengan alguna infección, que no tengan hongos, o sea, es muy muy importante para los diabéticos el control de sus pies y que tenerlos muy sanos para que no tengan problemas más adelante, ¿no es cierto? Claro. Sergio, ¿tiene un costo esta campaña para la persona que se la va a hacer? No, no, esta es totalmente gratuita, Como siempre. como todos los años. Eso no tiene Después hay ningún una costo. colaboración si la persona quiere hacer. Si alguien quiere hacer una colaboración, siempre tenemos un tarrito ahí, una colaboración, si no quieren hacer. Y bueno, pero siempre nos colaboran las municipalidades o también los municipios como San Carlos Norte y San Agustín, que también lo hacemos este año otra vez. Siempre ellos colaboran también con el club para comprar los elementos que necesitamos, que son las lancetas y las cintas reactivas, que son muy costosas, hoy día Claro. son muy costosas. ¿Qué cantidad de pesquisas llegan a hacer cada año? Y estamos en 200, 250 más o menos, todos los Entre años. los tres San Carlos. Y entre los tres San Carlos. Entre Bien. los dos San Carlos y San Agustín. Bien. San Carlos Sur no, porque San Carlos Sur tiene su club Tiene de su club leones, y lo hacen entonces lo hacen ellos. ellos. Está muy Exacto. bien. Sergio, comienzan todo entonces en San Carlos En Norte. San Carlos Norte. Después el martes 31 en la sede del club. Después pasamos el día jueves a San Agustín, en la plaza. El día lunes 6. Después ahí tenemos unos intervalos, días de 6 del 11, en la vecinal de Estanislao López. Después saltamos al miércoles 8, en el centro comunitario Barrio Este. También ahí lo pidió la municipalidad. Eso está en Tomás Lugar y Juan Manuel de Rosa. Como te digo, siempre de 14 a 16 horas. Ese es el horario que se toma el parámetro para saber cómo están de la glucosa en sangre. Bien. Y después finalizamos esta campaña de diabetes el día sábado 11 con una caminata saludable en el Paseo Parque. Ahí va a tener una nutricionista que va, ¿cómo es? Va a dar su charla y posiblemente el profesor de educación física también para la caminata y puede dar un poquito una charla de lo que es importante, que es lo que es el ejercicio físico en todo esto de la diabetes, ¿no es Bien, cierto? se recomienda que al menos haya 2 horas sin ingesta de alimentos. Sí, más o menos que estén en las 2 horas que la persona terminó de almorzar para poder hacer la detección. Muy bien. Sergio, hablamos de otra cuestión. Ya sabemos ahora que el 30 comienzan en San Carlos Norte, 31 siguen en San Carlos Centro. Exacto. Hablamos de esta compra
de elementos ortopédicos, si está este alquiler de elementos ortopédicos con precios muy, muy módicos. Sí, la verdad que el precio que cobramos de alquiler es simbólico prácticamente, porque te digo, hace 2 meses atrás averigüé en Santa Fe, también que tenemos diferencia, nosotros hacemos servicio y ellos viven o lucran con eso. Nosotros una cama ortopédica cobramos 2.500 pesos por mes, que posiblemente la aumentemos ahora después a partir de noviembre. Pero en Santa Fe hace 2 meses atrás tenías que tener 80.000 pesos para retirar una cama ortopédica de una ortopedia donde la alquilan. ¿Y ustedes la cobran? 2.500 pesos. ¿Contra 80.000? Contra 80.000. Porque son 38.000 cobraban de alquiler por mes y 42.000 pesos por si no la entregaban como estaba, para los arreglos que tenían que hacerle cuando la devolvían. Qué vale. Y un sillón de ruedas también cobraban algo de 17.000 pesos por mes, más otro alrededor de 40.000 pesos había que tener para retirar un sillón de ruedas. Bien, ¿y ustedes lo alquilan por? 2.500 pesos también. ¿Tienen mucha cantidad de camas ortopédicas? Tenemos buena cantidad, tenemos arriba de 30 las camas ortopédicas, sillones también. Que deben tener un mantenimiento eso, ¿no? Sí, sí, siempre. El mantenimiento siempre es constante, siempre hay que hacerlo. El que más sufre es el sillón de ruedas, que siempre hay que hacerle mantenimiento. O sea, la lona que se rompe, que la rueda que se tuercen, que los saltos que hay por la calle, que donde se los llevan. Los desgastes del sillón de ruedas son muchísimos. Entonces eso es lo que más costo da. Hicimos la compra de 2 sillones, haciendo un esfuerzo tremendo, porque están más o menos en 200.000 pesos cada uno. Bueno, tenemos un subsidio pedido al Ministerio de Desarrollo Social, que fue este año, pero bueno, con esto del cambio de política y todo eso no sabemos qué va a pasar, todavía no tenemos ni una respuesta. Y si no, comenzaremos el año que viene otra vez a de cero a pedir el subsidio, ¿no es cierto? Y lo bueno que, bueno, hablando un poquito con la gente, que uno le dice qué es lo que está haciendo, qué es lo que estamos, en qué estamos trabajando, siempre que uno lleva el pin puesto siempre junto. Hablaba con Daniel del Barco, que le llevé a arreglar una rueda para que la centre de un sillón, y le pregunté a ver quién podía arreglar los sillones. Y bueno, me dijo que me espere nomás, que la tarde de ese día me iba a contestar, pero que iba a hablar en la escuela técnica de Hessler. Así que la escuela Santana de Hessler, hicimos un convenio a palabra de que nos arreglan los sillones ellos. O sea, que llevamos y los chicos allá trafican y trabajan ellos un poquito. Qué bueno. En lo que es el mantenimiento de los sillones. Bien. ¿Se forman en un oficio? Exacto. Se asoman al mundo laboral. Siempre digo que hay que enseñarle a los chicos a trabajar con las manos. Una vez que saben trabajar con las manos, se defienden en muchísimas cosas. Seguro. Sergio, a su vez, alquilan constantemente a San Carlos Centro o a una zona mucho más amplia. No, toda la zona alrededor. San Carlos Sur tiene su banco de ortopedia. Seguro. También, pero bueno, por ahí no alcanzan porque es mucho más chico, pero vienen gente de Hessler, de Matilde, de Santa Clara, de San Jerónimo. San Jerónimo, bueno, está creo que es Rotary, en que tiene elementos ortopédicos. Vienen gente, incluso gente de Santa Fe, que tienen por ahí algún pariente acá, llevan. O por ahí le damos la, también de los clubes de Leones, Santo Tomé y Santa Fe también tiene elemento ortopédico. Así que bueno, le damos las direcciones y los contactamos con ellos de allá. Pero bueno, vienen de toda la redonda, acá de todos lados. ¿Y se devuelven en tiempo y forma, en buenas condiciones? O sea, no tanto. Por ahí algunos sí, por algunos que los tienen bien cuidados, los tienen bien limpios, y hay otras, no todos, no. Hay algunas veces que tenemos que ir a la casa a buscarlo porque no lo devuelven, no, lamentablemente no pagan el alquiler y bueno. ¿No pagan los 2.000 pesos por mes? No pagan los 2.500 pesos por sillón o 1.800 por una muleta. Hay gente que pasó un año que tuvo que ir a buscar la muleta y bueno, obvio que la deuda quedó ahí. Sergio, hablamos del último tema porque ustedes hacen una campaña de colecta de tapitas plásticas y de bronce. Está, de llaves de bronce, pero bueno, por ahí la gente por ahí nos da alguna cosa de bronce chica que tiene. Hubo gente hasta que nos dio uno de esos cuadros de bronce que venían antes también, o una grifería vieja que tienen en la casa, o cualquier cosita de bronce, también es buena y sirve ahí para poderlo trasladar después o venderlos y comprar
como es una campaña de medio ambiente, comprar árboles para plantar en distintas instituciones, ¿no es cierto? Y bueno, y lo de tapitas plásticas, siempre las llevamos a SNAL, que en eso ahí aportamos en medio ambiente, recolectando las tapitas y bueno, y cediéndola al SNAL en trabajar lo que es el cáncer pediátrico, ¿no es cierto? Que es una de las campañas globales que trabajamos los leones. Entonces, o sea, se lo trasladamos nosotros al SNAL y ellos con la venta de eso pueden mantener a la gente que viene en la casa de ellos también, que bueno, viene gente a quedarse ahí porque tienen los chicos internados. ¿Y juntan mucha cantidad, muchos kilos? Más o menos estamos en 200 kilos por año, un poquito más quizás. Ahora implementamos algo nuevo que es dos corazones más chicos, portátiles. Se ha visto, la gente habrá visto que ya tenemos corazones en distintos lugares y bueno, ahora implementamos dos corazones portátiles que lo vamos a inaugurar acá en el Argentinito, llevarlos cerca de los bares donde atienden a la gente, donde se pueden depositar ahí su tapita para poderla que no queden tirados por el piso. Sí. Bueno, hay una concientización de la gente con relación a este tipo de ayudas. Sí, nosotros concientizamos muchos a los chicos. A los chicos en la escuela, en los jardincitos, se juntan muchas tapitas. Los chicos, lo ideal, o sea, cuando vos tenés algo así, campaña con los chiquitos, ellos aprenden enseguida y van a la casa, papi, y lo cuentan, la tapita, y nos abuelo, enseñan la tapita. A nosotros. Sí, exacto, sí, por supuesto. Así que bueno, sí, en las escuelas se juntan muchas tapitas.